Muy buenos días, hermanos. Bienvenidos. Son exactamente ya las 7 de la mañana en este momento en Baja California. 9 de la mañana en el centro del país. Un abrazo grande para todos los que nos siguen desde cualquier parte del mundo, ¿verdad? Que estén conectados. Un abrazote. Déjenme acomodar un poco mejor el sonido. Espero que tengan buen audio, buena imagen también. Muy bien. Ahora sí ya tenemos guitarra. Tanto hoy como mañana estaremos con guitarrita, ¿verdad? Para cantar juntos. Hay un canto muy bonito que hoy que estaba haciendo mis oraciones por la mañana, lo recordé. Es un himno. Es el himno del oficio de lectura. Y un músico de Sonora, Ramón Parra, le puso la música a este texto litúrgico. Fíjate cómo dice, aprendámonos el coro. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Es todo. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. ¿Se lo aprendieron? ¿Lo cantamos juntos como entrada? Oh Dios, que te alaben los pueblos. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Oh Dios, que te alaben los pueblos. Que todos los pueblos te alaben. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Ilumine su rostro entre nosotros. Conozca la tierra tus caminos. Todos los pueblos. Tu salvación, oh Dios, vamos. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Última vez, oh Dios. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Digamos juntos, hermanos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor, que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté con todos ustedes y con tu Espíritu. Humildes y penitentes como el publicano en el templo, acerquémonos al Dios justo y pidámosle que tenga misericordia de nosotros. Hagámoslo en un momentito de silencio. Digamos juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Cantemos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad, todos. Señor, ten piedad.
Cristo, ten piedad. Todos. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Todos. Señor, ten piedad. Bueno, me acabo de dar cuenta que no prendí la guitarra en el Ten Piedad. Hermanos, presentémosle a Dios nuestras intenciones en un momentito de silencio. Ponemos en las manos de Dios nuestras intenciones. Denme un segundito, por favor. Gracias, gracias por esperar. Ponemos en las manos de Dios nuestras intenciones y de manera especial ofrecemos esta misa en acción de gracias por los cumpleaños de Claudia Cabanillas García, Brisa Marisol Rentería Chávez, que cumple 15 añitos, es nuestra quinceañera, felicidades Brisa Marisol, y Yasmín Pérez Ledesma, también felicitamos a Yasmín, y también a Jorge Peña Rodríguez, su mami le desea muchas bendiciones, su mamá Kelly. Oramos también pidiendo bendiciones para Tania Yaretsi González Elizondo para que le vaya muy bien en su viaje. Pedimos la salud para nuestros hermanos enfermos, Lupita Centeno, Erlinda Márquez, Eberto Velasco y Jesús Hernández García. Y oramos por Jera Ollera López, que será sometida a una cirugía para que todo salga muy bien con el favor de Dios. Y pedimos el cielo para nuestros hermanos difuntos, Juan Manuel González, Rafael Martínez Elizondo, José Guillermo Parrilla Gómez, Eva Aguilar Jáuregui, Edwin Roberto Durán García, Teresa Perfecto Huerta, Jacinto Hernández, Jaime Hernández, Manuel Martínez Gutiérrez, el ingeniero Luis Alberto Hernández González, Arnoldo Álvarez Figueroa, Santiago Alejandro Terán Gutiérrez, Felipe Mesa en su 12º aniversario, Mayra Clarisa Guzmán de La Paz en su 6º mes, Juan Carlos Castillo Lozano en su 13º mes y José de Jesús Martínez García en su 2º aniversario. Estas son pues nuestras intenciones en esta Eucaristía del jueves 2 de septiembre. Las oraciones presidenciales serán tomadas hoy de las oraciones de la Sagrada Eucaristía. Oremos. Señor Dios, que llevaste a cabo la obra de la redención humana por el misterio pascual de tu unigénito, concede benigno que quienes anunciamos llenos de fe por medio de los signos sacramentales, su muerte y resurrección, experimentemos un continuo aumento de tu salvación. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Les comparto la palabra de Dios. La primera lectura es tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Hermanos, desde que recibimos noticias de ustedes, no hemos dejado de pedir incesantemente a Dios que los haga llegar a conocer con plenitud su voluntad por medio de la perfecta sabiduría y del conocimiento espiritual. Así, ustedes vivirán según el Señor se merece, le agradarán en todo, darán fruto con toda clase de buenas obras y crecerán en el conocimiento de Dios. Fortalecidos en todo aspecto por el poder que irradia de Él,
podrán resistir y perseverar en todo con alegría y constancia, y dar gracias a Dios Padre, el cual nos ha hecho capaces de participar en la herencia de su pueblo santo en el reino de la luz. Él nos ha liberado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado, por cuya sangre recibimos la redención, esto es, el perdón de los pecados. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Respondamos al Salmo 97. El Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad. Todos. El Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad. El Señor nos ha dado a conocer su victoria y ha revelado a las naciones su justicia. Una vez más ha demostrado Dios su amor y su lealtad hacia Israel. Todos. El Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad. La tierra entera ha contemplado la victoria de nuestro Dios. Que todos los pueblos y naciones aclamen con júbilo al Señor. Todos. El Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad. Cantemos al Señor al son de la arpa, suenen los instrumentos, aclamemos al son de los clarines al Señor nuestro Rey. Todos. El Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad. Cantemos aleluya, hermanos. Aleluya, aleluya al Señor. Síganme, dice el Señor, y yo los haré pescadores de hombres. Cantemos aleluya. Aleluya, aleluya al Señor. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús estaba a orillas del lago de Genezaret y la gente se agolpaba en torno suyo para oír la palabra de Dios. Jesús vio dos barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió Jesús a una de las barcas, la de Simón, le pidió que la alejara un poco de tierra y sentado en la barca enseñaba a la multitud. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón, «Lleva la barca mar adentro y echen sus redes para pescar». Simón replicó, «Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada». Pero, confiado en tu palabra, echaré las redes. Así lo hizo, y cogieron tal cantidad de pescados que las redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Vinieron ellos y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús y le dijo, «Apártate de mí, Señor, porque soy un pecador». Porque tanto él como sus compañeros estaban llenos de asombro al ver la pesca que habían conseguido. Lo mismo le pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Entonces Jesús le dijo a Simón, «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». Luego llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos la intercesión de nuestra hermosa Madre.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. ¿Quieres hacer una buena oración por tus hijos? ¿Quieres hacer una buena oración por tu esposo? ¿Una buena oración por tu familia? Y no significa que haya oraciones malas. Cuando digo una buena oración, me estoy refiriendo a la oración que Dios nos enseña hoy a través de San Pablo. Siempre yo me gusta decirle a la gente algo que una vez me dijeron a mí, un padre grande, un padre con mucha sabiduría. La mejor oración, Yeyo me dijo, es la que sale de tu corazón. A veces va a ser una oración llena de alegría, otras veces llena de tristeza, otras veces llena de enojo. Pero esa es tu oración y para Dios es la mejor oración. Sin embargo, hoy Pablo nos enseña cómo se ora por una comunidad, cómo se ora por una persona. ¿Cómo es esa buena oración que tú y yo podemos hacer de ahora en adelante por nuestra gente, por los que amamos y por aquellos que deberíamos de amar más? ¿Cómo es esa buena oración? ¿Qué se le pide a Dios por esas personas que he mencionado antes, que puede ser el esposo, el hijo, el hermano, el amigo o hasta el enemigo? Fíjate la oración que hace Pablo hoy por la comunidad de los colosenses, por estas personas de Colosas. Le pedimos incesantemente a Dios que los haga llegar a conocer con plenitud su voluntad. Esa es la oración hermosa y buena de esta mañana. Que esa persona llegue a conocer con plenitud la voluntad de Dios. Es una oración bellísima, Señor. Esta mañana tú puedes decirle hoy al Señor, esta mañana yo te pido que mi esposo llegue a conocer tu voluntad y la llegue a conocer con plenitud. Es decir, que mi esposo llegue a conocer lo que tú quieres de él, lo que tú esperas de él, lo que tú deseas de él. Que mi hijo llegue a conocer tu voluntad, lo que tú esperas, lo que tú deseas, lo que tú quieres de él. Esa es la mejor oración. O perdóname los adjetivos de mejor y buena, no es lo más importante. Esa es una gran oración. ¿Por qué es una gran oración? Porque una persona que conoce la voluntad de Dios, es decir, lo que Dios quiere para él en su vida, es una persona que va a vivir, dice hoy Pablo, agradándole a Dios. ¿Por qué? Porque va a hacer lo que Dios quiere. Es una persona que va a vivir como Dios se merece, porque Dios se merece lo mejor de nosotros. Es una persona, dice hoy Pablo, que le agradará a Dios en todo, que dará fruto con toda clase de obras buenas y que crecerá en el conocimiento de Dios. Por favor, haz esa oración por ti y por tus hermanos. Señor, que yo mismo llegue a conocer con plenitud tu voluntad, lo que tú quieres, lo que tú esperas. Y eso se logra, conocer esa plena voluntad de Dios, dice hoy San Pablo, solamente se puede lograr con la perfecta sabiduría y con el conocimiento espiritual. Es decir, a través de la misma oración. El conocimiento espiritual se da a través de la oración, a través de la Sagrada Escritura, a través de la Santa Misa, a través de un buen consejo de una persona que está aconsejada antes por Dios. Señor, yo te pido que esta comunidad que está reunida en Facebook, viviendo esta misa y más tarde en YouTube, con esta misa que se pasará también por nuestro canal de YouTube, que todos los que estén conectados lleguen a conocer plenamente tu voluntad a través de la perfecta sabiduría y del conocimiento espiritual, para que así cada uno de ellos viva agradándote a ti con toda clase de obras buenas y que vivas así como tú te lo mereces, mi Señor, que vivan ellos agradándote siempre. Qué hermosa oración. Haz esta oración, por favor, todos los días hazla, sobre todo si ves que a lo mejor está tomando malas decisiones tu hijo, tu esposo, tu hermano, tú mismo estás tomando malas decisiones, porque mira, hay que ser bien honestos, y yo lo digo desde mi propia realidad.
A veces hace uno la oración, pero uno hace la oración para convencer a Dios. Yo quiero convencer a Dios de mi propia voluntad, de lo que yo quiero, de lo que yo deseo. Y lo quiero convencer, y creo que a base de estarle repitiendo a cada rato, Señor, cúmpleme esto, Señor, te pido por esto, creemos que a través de esa letanía de peticiones el Señor nos va a cumplir eso. Y sin embargo el Señor quiere decirnos algo y quiere decirte, mira, yo tengo un mejor plan para ti. Yo tengo un plan para ti, pero dame chancita, dame la oportunidad de decírtelo. Y a veces en la oración, cuando no hay silencio y cuando no se llega a esa parte de decirle, Señor, aquí estoy para escucharte, como le dijo Samuel, habla, Señor, que tu siervo escucha. Aquí estoy para descubrir tu voluntad, lo que tú quieres, lo que tú deseas. No damos ese paso. A veces nuestras oraciones quieren ser oraciones de convencimiento a Dios. Y resulta que Dios quiere, Él, que descubramos lo que Él desea. No tanto la oración es para yo imponerle a Dios lo que quiero, sino para descubrir lo que Dios quiere de mí, cuál es su voluntad. Y cuando se descubre eso, hay paz en el corazón, hay un gozo, hay una alegría. Pero es difícil conocer la voluntad de Dios, habrá que decirlo también, porque se necesita la perfecta sabiduría y el conocimiento espiritual. ¿Y cómo se logra eso? Escuchando a Dios. Y aquí vamos al Evangelio. ¿Cómo logró Pedro descubrir la voluntad de Dios que se manifestaba en Jesucristo? Pedro, un experto en pesca, un experto en el mar, un hombre que se ha pasado toda la noche intentando pescar y no ha pescado nada, junto con su hermano Andrés, con Santiago, con Juan, no han pescado nada, llegan cansados en la mañana, ya lavaron sus redes, ya están dispuestos a irse a dormir, a descansar, pero están escuchando a un predicador. Y Jesús hasta le pide la barca prestada a Pedro. A ver, préstame tu barquita, métela un poquito adentro. Y Pedro quedó cautivado con la palabra de Jesús. ¿De dónde saco yo eso de que Pedro quedó cautivado? Porque no se fue a dormir y estaba bien cansado y estaba enojado, porque trabajó toda la noche y no pescó nada. Pero estaba escuchando a este predicador y hasta le prestó la barca. Estaba un fuego en el corazón de Pedro, por eso se quedó ahí. Porque para las pulgas de Pedro, Pedro era de un hombre impulsivo. No, ¿qué voy a andar escuchando a este señor? Yo ya me voy a dormir, enojado. No, Pedro se quedó cautivado y escuchó y escuchó. Como Dios, hermanos, estamos queriendo descubrir la voluntad de Dios, nos hace pasar muchas veces por fracasos para que podamos descubrir su voluntad. Escucha lo que te estoy diciendo, sobre todo a ti, si no la estás pasando bien ahorita, si estás viviendo un momento bien difícil, si hay un fracaso matrimonial, si hay un fracaso laboral, lo que tú estés viviendo personal. Dios muchas veces nos hace pasar por fracasos. Sí, la voluntad de Dios es que seamos felices, pero muchas veces en el plan de Dios hace que pasemos por momentos difíciles, por fracasos. No porque Él se regocije con eso, sino porque Él quiere que descubramos que solamente en Él está la verdad. Y en Él, y de Él tenemos que tomarnos, de Él tenemos que agarrarnos, no solamente de nuestra cabecita que cree que sabe mucho. Yo siempre he pensado que Pedro, en ese momento en que le dijo Jesús, a ver, Pedro, lleva la barca mar adentro y echen sus redes para pescar. Lo único que le dice Pedro es, Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada. Y yo me pongo a pensar ahí de que Pedro decía, oye, yo soy un experto en pesca. Yo sé perfectamente que la pesca no se hace en el día, porque los rayos del sol hacen un contraste en el agua y hacen que los peces estén muy, muy despiertos, muy vivos y se escapan. Por eso se pesca en la noche, porque el pez también descansa en la noche. Por eso se echa las redes en la noche. Pedro sabía todo eso, porque él era un experto en pesca, y Pedro pudo haber pensado, bueno, este hombre habla muy bonito, pero no se le mira finta de pescador. Habla muy bonito, es un buen predicador, y por ahí me han dicho que es un buen carpintero, pero de pescador no tiene nada. Y Pedro pudo haberse quedado ahí, intelectualmente decir, yo sé más que él. Yo sé más que él, así que no voy a echar nada a las redes. Y Pedro se hubiese perdido de esa pesca milagrosa. ¿Qué tantas personas
no escuchan a Dios, porque se creen expertos en la vida, se creen expertos en todo. ¿Qué voy a andar yendo yo con un sacerdote? ¿Qué voy a andar yendo yo a una misa ahorita que mi matrimonio está a punto de tronar, estoy a punto de separarme? ¿Qué voy a ir a platicar yo con un sacerdote que ni siquiera sabe lo que es tener hijos y casarse? Hay gente que piensa eso. Yo ya sé lo que tengo que hacer con mi esposa, con mis hijos. ¿A mí qué me tienen que decir los otros? Y menos un cura, ¿qué va a saber él? Gracias a Dios que Pedro no pensó lo mismo. ¿Qué va a saber ese hombre? ¿Qué va a saber ese tal Jesús? Si yo aquí soy el que sabe, yo soy el pescador. Yo soy el que conoce de redes, de peces, de barcas. Bendito sea Dios que Pedro le dijo, confiado en tu palabra echaré las redes. Y entonces recibió la pesca más grande que él había tenido en su vida, la pesca milagrosa. Ahí descubrió la voluntad de Dios. Un Dios que le hizo pasar por una noche de sequedad, una noche donde no hubo ni un pez pescado, porque el Señor tenía preparada una pesca milagrosa, pero él tenía que poner su corazón, su voluntad dispuesto a lo que Dios le quería decir a través de Jesucristo. Y esa es la enseñanza hoy para nosotros. Tú y yo queremos descubrir la voluntad de Dios. Muchas veces el Señor nos va a hacer pasar por momentos difíciles, por sufrimientos, pero no hay que soltarnos de Él. Él tiene preparada una pesca milagrosa. Siempre y cuando no te creas el sabiondo, el que todo lo sabe, nadie puede decirme nada. Escucha a Dios. Él tiene preparada una pesca milagrosa para ti. Y cuando eso sucede, ¿qué le pasó a Pedro? Llegó de rodillas, se tiró a los pies de Jesús y le dijo: apártate de mí, Señor, que soy un pecador. ¿En qué consistió el pecado de Pedro? Descubrió muchas cosas Pedro al ver la luz de Dios en ese momento. Al ver la luz de Dios a través de Jesús, él descubrió toda la suciedad, toda la miseria que él tenía. Para explicar mejor este último punto, cuando tienes mucho tiempo en tu casa que no mueves un sillón, hay un sillón ahí en la sala que hace mucho tiempo no lo mueves. Cuando mueves ese sillón y le pega la luz de los focos o la luz que entra por las ventanas, se mira todo el polvo que hay, hasta telarañas a veces, porque está la luz de los focos o la luz que entra por fuera. Eso le pasó a Pedro. Entró la luz de Dios en él a través de Jesucristo, porque Jesucristo es Dios, y cuando entró esa luz en él, pudo descubrir toda la suciedad que había en él, todo su pecado, toda su incongruencia, toda su soberbia, todo aquello que antes no veía, porque hace mucho tiempo que no se movía nada en él. Jesucristo movió esos sillones de la sala de Pedro para que él descubriera su propio pecado. ¿Qué pedirle hoy a Jesús? Que nosotros también tengamos una pesca milagrosa, pero que primero escuchemos su palabra y que no nos creamos sabiondos, porque ese es el conocimiento espiritual, escuchar su palabra. Para que así diciéndole al Señor: Señor, mira, voy a confiar en tu palabra y una vez más voy a echar las redes en mi matrimonio, una vez más voy a echar las redes, pero ahora confiado en tu palabra en la relación con mis hijos, otra vez voy a echar las redes, pero confiado en tu palabra en mi sacerdocio, en mi vida religiosa. Esa es la perfecta sabiduría. El sabio es aquel que escucha a Dios y que le gusta escucharlo, porque tiene el saber y el sabor de Dios. Ese es el conocimiento espiritual. El que conoce a Dios escucha su palabra y la pone en práctica. Hermanos, esta es la enseñanza, tal vez un poquito larga, tal vez un poquito sin orden te prediqué hoy, pero yo espero que el Señor te haya dicho algo, que haya tocado tu corazón y que tú digas el día de hoy: yo voy a orar pidiendo la voluntad de Dios, que se haga la voluntad de Dios en mis hijos, que se haga la voluntad de Dios en mi vida, que se haga la voluntad de Dios, que se haga la voluntad de Dios en mi comunidad. Vamos a ponernos en las manos de Dios. Cierra un momento tus ojos. Vamos a decirle al Señor esta mañana, como Pedro: Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada.
Señor, he luchado mucho por mi matrimonio y no he obtenido nada. He platicado mucho con mis hijos y parece que no obtengo nada. He luchado mucho por salvar esta relación y todo indica que no se va a salvar. He orado mucho por este hermano mío que hace tiempo que no veo. He orado mucho por la conversión de mi familia y siento que no he pescado nada. Pero hoy quiero confiar en tu palabra. Ya no quiero confiar en lo que me dicen otros. Ya no quiero confiar ni siquiera en mí mismo. Quiero confiar en tu palabra. Y con mucha fe en ti, mi Jesús, mi Señor, yo he hecho estas redes. Las redes de mi vida, de mi esfuerzo. He hecho las redes de mi historia. He hecho las redes con mucha esperanza. Voy mar adentro, duc in altum. Pidiendo que se haga tu voluntad, lo que tú quieres, lo que tú deseas. Sé perfectamente que muchas veces tengo que pasar por momentos de dolor, de sufrimiento, pero no porque tú quieras verme sufrir, sino porque quieres que yo aprenda, que yo madure, que yo realmente empiece a confiar más en ti y no en mis cálculos, no en mis conocimientos. Hoy echo las redes, mi Señor, en tu nombre. En oración quiero preguntar, Señor, quiero escuchar tu voz, tus palabras con amor, ser como eres tú, servidor de los demás. Dime cómo y en qué lugar te hago falta más. Dime, Señor, en qué te puedo servir. Déjame conocer tu voluntad. Dime, Señor, en ti yo quiero vivir, quiero de ti aprender, saber amar, quiero de ti aprender, saber amar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Continuemos nuestra celebración. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Digamos juntos, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Digamos, bendito seas por siempre, Señor.
Oren, hermanos, para que este sacrificio que es mío y es de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Señor, al celebrar el memorial de nuestra salvación, imploramos humildemente tu clemencia, a fin de que este sacramento de amor sea para nosotros signo de unidad y vínculo de caridad, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias, es bueno bendecir tu nombre, Padre Santo, Dios de misericordia y de paz, porque has querido que tu Hijo, obediente hasta la muerte de cruz, nos precediera en el camino que nos lleva a ti, término de toda esperanza humana. En la Eucaristía, testamento de su amor, Él se hace comida y bebida espiritual, para alimentarnos en nuestro viaje hacia la Pascua eterna. Con esta prenda de la resurrección futura, en la esperanza participamos ya de la mesa gloriosa de tu reino, y unidos a los ángeles y a los santos, proclamamos el himno de tu gloria. Cantemos el santo, hermanos. Santo, 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 es el Señor Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Los invito a ponerse un momento de rodillas, hermanos. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen, coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen, beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad
a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestro Obispo Francisco, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Juan Manuel, Rafael, José Guillermo, Eva, Edwin Roberto, Teresa, Jacinto, Jaime, Manuel, Luis Alberto, Arnoldo, Santiago Alejandro, Felipe, Mayra, Juan Carlos y José de Jesús, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Concédeles que, así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Oremos un momento por nuestros difuntos. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. De manera especial te pedimos por Jera para que salga bien en su cirugía, por Lupita, Erlinda, Eberto y Jesús para que recuperen su salud, si es tu voluntad, y por nuestros hermanos Claudia, Brisa, Marisol, Yasmín y Jorge que celebran su cumpleaños. Que sigan creciendo en sabiduría y en gracia ante tus ojos. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuántos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado, digamos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hermanos, dense la paz. Un abrazo para todos, la paz del Señor. Digamos juntos, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Te invito a comulgar espiritualmente. Cierra tus ojos, pon tus manos en tu corazón y ofrece esta comunión espiritual por aquella persona que necesita de tu oración y de tu comunión. Repite conmigo: creo, Jesús mío, que estás realmente presente
en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Quédate un ratito en oración. Hermanos, el día de ayer llegó el padre Agustín Albor. Él es misionero javeriano con X. Llegó el día de ayer y él celebrará la misa hoy por la tarde aquí en Valle de las Palmas. Él estará celebrando la Eucaristía y yo estaré confesando. Estaremos dos sacerdotes juntos en Valle de las Palmas a partir de, bueno, desde el día de ayer estamos juntos. Él celebrará las misas por la tarde y yo estaré en confesión. Así lo haremos también en las comunidades, en el Testerazo, en Carmen Cerdán, en San Pedro. Iremos los dos sacerdotes y por supuesto aquí en Valle de las Palmas el domingo, uno celebrando la Eucaristía, presidiéndola y el otro confesando, ¿verdad? Es un gran regalo que Dios quiere darle a nuestra parroquia del Sagrado Corazón de Jesús y sus comunidades. Y yo quiero que ustedes conozcan a un misionero, al misionero, el padre Agustín Albor. Ha estado en muchos lugares del mundo. Tiene una gran experiencia, es un hombre de Dios y yo quiero que lo conozcan, así es que voy a platicar con él en una entrevista el día de hoy a las 4 de la tarde, hora de Baja California, 6 de la tarde, horario del centro del país, en México por supuesto, pero sé que muchos hermanos míos de Estados Unidos, Centro y Sudamérica se conectan, entonces me encantaría que revises tu zona horaria, para que estés con nosotros. 4 de la tarde, hora de Baja California, 6 de la tarde, hora del centro del país, de la Ciudad de México, para que estén con nosotros en una charla muy amena, una plática, una convivencia, que él nos hable de las misiones, para que ustedes le hagan preguntas también, va a ser muy importante, lo voy a hacer totalmente en vivo, para estar, se me fue la palabra, pero es compartiendo, ¿verdad?, con ustedes, estar en esa, bueno, se me va la palabra, pero en esta conexión con ustedes, vamos a estar juntos a las 4 de la tarde con el Padre Agustín Albor, yo lo tengo hospedado aquí, lo único que no me gustó fue que me quitó mi cama, ¿verdad? Pero bueno, no, con mucho cariño le cedí mi habitación en la casa parroquial, aquí en Valle de las Palmas solamente hay una habitación, pero no importa, dormir en la sala para recibir un misionero vale mucho la pena, así es que los espero a las 4 de la tarde, horario de Baja California, 6 de la tarde, horario del centro del país. Muy bien, hermanos, hagamos nuestra oración final. Bueno, ya saben, el correo electrónico santamisa.padreaurelio para intenciones de la misa y las redes sociales que Chela nos ha puesto ahí para que ustedes puedan entrar a los cantos y a las misas, ¿ok? Oremos. Dios nuestro, que la participación en este banquete celestial nos santifique, de modo que por la recepción del cuerpo y la sangre de Cristo se estreche entre nosotros la unión fraterna. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Oremos por nuestros difuntos. Dale, Señor, el descanso eterno. Busca para ellos la luz perpetua. Que descansen en paz, así sea. Las almas de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz, así sea. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Inclinen su cabeza, hermanos. Derrama, Padre, tu bendición, para que cada uno de estos hijos tuyos
lleguen a conocer con plenitud tu voluntad a través de la perfecta sabiduría y del conocimiento espiritual, y puedan vivir así, agradándote en todo y dando todos los días una gran cantidad de buenas obras, dando un gran fruto. La bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre su familia, y que permanezca para siempre. Amén. Hermanos, pueden ir en paz. Nuestra Santa Misa ha terminado. Demos gracias a Dios. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y solo nunca me dejes. Ya que me proteges tanto como verdadera Madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Cantemos juntos. Junto a ti, María. Junto a ti, María, como un niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname de paz. Madre, 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 Madre. Bye, bye, hermanos. Un abrazote, nos vemos mañana. Bueno, nos vemos en la tarde en la entrevista con el padre Agustín Albor. Bonito día. Batid palmas, pueblos todos, aclamad a Dios con gritos de júbilo. Batid palmas, pueblos todos, aclamad a Dios con gritos de júbilo. Porque el Señor es sublime, emperador de toda la tierra. Él nos somete a los pueblos y nos sojuzga a las naciones. Batid palmas, pueblos todos, aclamad a Dios con gritos de júbilo. Batid palmas, pueblos todos, aclamad a Dios con gritos de júbilo. Tocad para nuestro Dios, tocad para nuestro Rey. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Batid palmas, pueblos todos, aclamad a Dios con gritos de júbilo. Batid palmas, pueblos todos, aclamad a Dios con gritos de júbilo. Porque Dios es Rey del mundo, tócale con maestría. Asciende entre aclamaciones el Señor al son de trompetas. Batid palmas, pueblos todos, aclamad a Dios con gritos de júbilo. Batid palmas, pueblos todos, aclamad a Dios con gritos de júbilo. Con gr-
de júbilo. Con gritos de júbilo.